Buenas, mi nombre es Alastair Martínez Morón, asociado principal del Estudio Jurídico de MJ Abogados y Consultores, especialista en materia laboral. Hoy día vamos a hablar sobre la CTS y las incidencias para los trabajadores. La CTS es un depósito que el empleador efectúa por disposición legal, en realidad establecido en el Decreto Supremo 001-97-TR, su reglamento 004-97-TR, y tiene como propósito fundamental el prever el riesgo que origina al cese de la relación laboral con el trabajador y el consecuente pérdida de los ingresos que el trabajador puede tener. Surgió como una especie de seguro de desempleo que existe en otros países para cautelar los ingresos del trabajador mientras consigue otro puesto de trabajo. Para saber cuánto un trabajador puede recibir de CTS, es importante primero dividir la remuneración mensual entre 6 y luego también dividir la gratificación que se recibe entre 6. Esos resultados se suman, arroja un resultado específico y eso se divide entre 360 días y luego se multiplica por los días trabajados, digamos 180 días, que es el semestre que se supone el trabajador laboró de manera completa. Y allí ya sale un cálculo para la CTS. Sunafil ha establecido que los trabajadores producto de esta accionar pueden tener una multa como falta muy grave por incumplimiento de las normas sociolaborales y adicionalmente a ello también podría generar intereses a favor del trabajador toda vez que estos corren desde el momento en que este pago se debió realizar. Bueno, en principio tenemos que señalar que los trabajadores pueden retirar hasta el 100% de su CTS siempre que no pase esta de 4 remuneraciones brutas. Con este monto económico, los trabajadores ahora se les, bueno, una vez que se les permita retirar ese monto económico, tendrían que utilizarlo para cautelar su futuro, protegerse de cualquier contingencia que pueda sufrir. El problema de que el retiro se realice en estas circunstancias, si bien es cierto, en época de la pandemia, un tema más efectista, ayuda a los trabajadores a sus necesidades diarias, el problema va a ser cuando sucede el tema de una contingencia laboral como puede ser el despido. En esas circunstancias el trabajador no va a tener un monto económico que lo apoye. Esto podría ocasionar también que el trabajador en un efecto más mediato, digamos, tenga mayores perjuicios que beneficios al haberlo retirado todo de manera inmediata. Sin embargo, hay que ponerle un contexto de la pandemia. Y el contexto de la pandemia también urge que las personas tengan alguna reserva económica para el tema de la salud. El utilizar esta suma económica para temas más superfluos, digamos, ¿no? Comprarse un televisor nuevo, comprarse aparatos electrodomésticos nuevos y no para cautelarlo en su salud, si bien dinamiza la economía, puede traer consecuencias en el sentido en que cuando requiera de verdad un dinero por una urgencia, ya no va a contar con este monto. Y al final esto obviamente va a perjudicar al trabajador en el tema de sus relaciones familiares incluso.